Estamos aquí en las cascadas y molinos de Barossa, en el camino de Santiago Portugués. Bueno, una paradita para coger agua y ya he sobrepasado Padrón. Lo que pasa es que he llegado casi hasta Padrón por el camino de Santiago, pero había tanta gente, que es que está todo el rato. Buen camino, buenos días, hola, buenos días, buen camino. Paso que voy, parando cada 2x3. Está masificado el camino ahora en julio. Así que un poco antes de Padrón hasta Santiago voy en bici. O sea, en bici. Voy por carretera. Ah, una poquita gente, madre mía. Si de ese no vengo, tú. Que me da una colaza para entrar ahí a la catedral. Bueno, aquí estamos en la Plaza del Obradoiro. Y es excesivo la gente que hay. Pues nada, nos vamos. Bueno, he salido de Santiago y ahora voy a otro sitio. Pero está a 50 kilómetros de Santiago. Por la sombra, que hace mucho calor, por la sombrita. Hambre, lo que es hambre no voy a pasar, ¿eh? Y llevo además ahí unas latas, pero ahora quiero buscar un bar para comer y tomarme una clara de limón. Ya me he alejado de Santiago de Compostela y la verdad que aquí se está de puta madre. Uf, el camino petadísimo hasta las trancas, vamos, de peregrinos y peregrinas. Y, demasiado, ¿eh? Demasiado. Mira aquí. Qué paz. Qué sosiego, solo unas vacas ahí pastando. El remedio de envolver los plátanos con papel de periódico es mano de santo, tío. Te llegan frescos, perfectos, no se ablandan, vamos, como si las acabas de sacar del frutero ahí en casa. Ahí están desbrozando el campo. Y es la 1:20. Va muy bien de tiempo. Ahora ya voy por carreteras más que secundarias, terciarias, macho. Ni un alma. Las carreteras que me gustan a mí. Bueno, más que carreteras son caminos asfaltados. Pero vamos, perfecto para la bici. Y mirad qué bonito paisaje. Rural 100%. He puesto crema solar factor 50, que la cosa está que arde. Y nada.
Vamos a ver si llegamos ya al sitio. Agüita fresca. Aquí estamos tomando un tentempié. Pues sí que hace calor, sí. Me dice, pasa un... Estaba yo ahí tomándome la clara de limón con el pincho tortilla y tal, y aparece un tío. Y dice, ostras, ¿no hace demasiado calor para ir en bici? Y yo, sí. Madre mía. ¡Buah! Y yo, soy del sur. Nací del Mediterráneo. Aunque me he aclimatado a esto ya, ¿no? Pero... A ver si llego ya al sitio. Eso sí, las claras de limón, ni cerveza ni hostia. Una clara de limón, de verdad, te repone, pero... Pero ya. Y además que están, joder, buenísimas, macho. Qué buena. La clara de limón, cuando hace un día de estos de súper calor, bien fresquita, ¡buah! La cerveza no, porque, bueno, también, ¿no? Pero luego es que a mí me sube y voy un poco así... Y me da sueño, sin embargo, esto de puta madre. Bueno, después de comer, lo que apetece es una buena siestecita y más con este calor. La calor. No me salen ni las palabras. Oh, qué bien se está aquí. Aquí corre el aire fresquito. Bueno, he cambiado de planes, he dado media vuelta y ahora, desde Ordes, voy a seguir el camino de Santiago Inglés. Que nunca he hecho ningún tramo del Camino de Santiago, que parte cerca de La Coruña y Ferrol hacia Santiago, pues bueno, un cacho. Y este parque, voy a quedarme un rato aquí comiéndome un plátano porque es bastante refrescante. Bueno, señores, cerca de Ordes, he conectado con el Camino de Santiago Inglés. Y para allá que vamos, para Santiago. Me quedan 28 kilómetros para Santiago. Camino Inglés, mirad qué pedazo de maizal. Hay muchos maizales por esta zona de La Coruña. Y mirad qué camino más guapo. ¿Cómo se nota? Camino Inglés. Camino Inglés. Yes. A ver, con el palito de los cojones. Un poco más y tenemos aquí... Llego a ir más rápido y tenemos aquí... Avería de las gordas. Me cago en la hostia, el palito. Las narices. Joder, cabrón. Voy a quitar la alforja para sacarlo. Pues ya te digo, un poquito más y mirar el disco, ¿eh? Se me llega a doblar el disco, me cago en la hostia. Menos mal que iba despacio, ¿eh? Joder. Joder, qué susto, tío. Está bien, el disco está bien. Bueno, arreglado. Y mirad qué camino más guapo, ¿eh? Me hubiera ocurrido ese percance gordo en un camino tan guapo. Puente de la Santiña. Agua no tratada sanitariamente. Este tramo del Camino Inglés, este tramo... Es una mierda, porque es que está al lado de la autopista, es feísimo, con todo el ruido. Esto es muy bonito, pero estos 2 kilómetros al lado de la autopista, al menos son un par de kilómetros. He perdido las flechas, tío, ¿dónde están las flechas? Hostia. Ya he encontrado las flechas. Este es el río Tambre. Bueno, he comprado un refresco en una gasolinera. Todo el mundo que me ve con la bici me dice, ¿qué calor hoy, eh? Todo el mundo está sofocadísimo de calor porque hoy hay unas temperaturas bestiales. Yo ahí con la bici, madre mía.
Bueno, 9 de la noche, ya he llegado otra vez a la Plaza Labradoiro. Y... joder. Y por el camino inglés se entra por ahí. Por ahí se entra. Bueno, aquí estamos buscando un sitio para dormir. Hostia, la policía viene por ahí. Bueno, se me ha hecho de noche, voy a montar el campamento, me voy a tomar una cerveza sin alcohol, tú. Una Mau 00 tostada, fría. La he sacado de una máquina de esas expendedoras. En el Milladoiro, que es un pequeño, un pueblo anterior a Santiago, por donde vas por el camino portugués. Estoy un poco espeso, necesito dormir, soy bestia. Ya son las 11:30, 12 y todavía por ahí pedaleando estaba. Son muy buenas, son las 8 y todavía estoy aquí, estoy bastante vago hoy. Y bueno, he pasado bastante buena noche, fresquito, bien, pero un mosquito dando por saco, tenía que haberme cogido la hamaca con mosquitera. Mosquito cojonero, madre mía. Por cierto, ya sé lo que pasó con la rueda, se rompió un radio. Cuando se enganchó la rueda con un palo, pues rompió un radio. Lo que pasa es que el radio hizo clac allá a las 10 de la noche, ya viniendo hacia aquí. Se ve que estaba ya flojillo y no sé, hizo un clac y se rompió. Así que nada, tocará repararlo. Aquí en el bolsillito de la hamaca llevo mis defensas. Un spray de pimienta. Y una navaja, opinel del 7, y mis puños. Pues he dormido ahí detrás. Mirad qué muro tenía, tú. Vamos, que no se me veía ni de coña por ningún lado. Bueno, voy a almorzar aquí un bocata de mejillones. En este sitio tan tranquilo. Ya he pasado Ponte Cesures, Varga y ahora voy dirección Caldas de Reis. Todo esto son pueblos del Camino de Santiago portugués aquí en Galicia. Menudas pintas tengo, mira, necesito una ducha ya, pero aquí no hay ningún río ni nada para donde bañarse. Bueno, río hay, pero no para bañarse. Me están picando unas hormigas. Hostia.
¿Qué mierda de hormiga es esto, tío? Joder, está la pata de la mesa llena de hormigas. Me cago en la leche, tío. Me estaba mordiendo algo ahí, digo, ¿qué es eso? De mejillones, señores, a tope, ya para llegar a casa. Sí, señor. Hostia, es que me están... Joder, si muerden estas hormigas, tú. Bueno, vamos a zampar.